Pues yo creo que mi primera película, la que vi fue, si mal no recuerdo, creo que fue Tarzán. Y a partir de entonces, pues ya, pues todas las españolas que en aquella época se veían, que eran las de Paco Martínez Soria, las de Gracita Morales, Sor Citroën, bueno, todas aquellas que a mí me lo pasaba estupendamente, y es donde ahí realmente descubrí lo que era el mundo del cine, la gran pantalla que me impresionaba y me parecía todo maravilloso, lo mismo que la televisión. Ahí ya me encantó y yo creo que desde entonces no he parado de ver películas, o sea, no he parado, me encanta, me gusta un montón. No, 23,40. ¿No te acuerdas que subió el mes Ah, pasado? sí, claro. Bueno, pues, ¿que somos tontos o qué? Pero si esta es la que tiene sonido. 32,20. 32,20. Toma. No es que pensé en hacer cortos en ese momento, simplemente fue que estaba estudiando en la Escuela de Teatro Miriñaque, y entonces pues me acuerdo que fue un chico a hacer un casting pues para un corto. Y bueno, pues yo me presenté, la verdad es que soy muy decidida para todo esto. Y me acuerdo que me cogieron para el mismo. Bueno, pues en realidad vengo del teatro porque yo estuve preparándome, como he dicho antes, en la Escuela de Teatro Miriñaque. Entonces ahí empecé a hacer, pues eso, cositas de teatro. Es más, la compañía Miriñaque me dio la oportunidad de hacer dos obras de teatro con ellos, con lo cual estoy muy agradecida. Y bueno, a partir de ahí pues hice ya también más obras con Eddie Asenjo y con Agustín de Leiva. Pero bueno, iba intercambiando entre el teatro y luego los cortos, con lo cual siempre he estado haciendo un poquito de todo. Pero bueno, ni descarto el teatro ni descarto el cine. Yo me encanta todo. O sea, me gusta lo mismo el teatro que el cine. O sea, con lo cual yo creo que tengo cabida en los dos sitios, pero sí que es cierto que me ofrecen más cosas de cine y yo pues estoy muy, muy contenta. Hasta ahora sí que he estado haciendo cine en Cantabria, todo lo que me han ofrecido ha sido aquí, pero hace 2 semanas que me llamaron de Bilbao, del País Vasco, que están rodando allí una película que es Sapos y Culebras, y bueno, me han dado la oportunidad de hacer un pequeñito papel, y bueno, ya he ido a rodar allí, con lo cual estoy muy contenta porque bueno, ya he salido de Cantabria, a ver si esto se anima, y bueno, tengo alguna posibilidad de que me llamen de Madrid, por ejemplo, de Barcelona. Bueno, yo lo que tengo es ilusión y ganas de hacer cosas. Lo importante es que me llamen y que siga trabajando en lo que realmente me gusta, porque es esto. Bueno, aquí te la dejo. Vale. ¡Mamá! Luego te veo. Que sí, jodía. Marcha ya, japuta. ¿Veis lo que tengo que aguantar? Como si no tuviera ya bastante con lo mío. Bueno, mujer, resignación, que al menos la tienes contigo, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Que sigues mal con el Paco o qué? El Paco se alarga con una rumana. ¿Sabes lo que te digo? Pon un farandón y a tomar por culo. Nada, venga, a tomar por culo. Yo creo que sería la mayor ilusión de mi vida. Es lo que siempre he soñado, pero yo creo que además es que desde muy pequeñita ya jugaba a imaginarme que una cámara me estaba grabando y imaginaba, fantaseaba con ello. Y aunque he tardado un poquito en llegar a hacer algo en este mundillo, bueno, si ya me dieran la posibilidad de que alguien se fijase en mí, más allá quizás de Cantabria, y me diera alguna posibilidad, bueno, pues sería mi sueño, realmente, que no podía pedir más ya realmente, porque trabajar en algo que te gusta ya es lo más, o sea que si me dieran esa oportunidad, bueno, vería cumplidas ya todos mis deseos, sí. Me encantaría. Pues sí, he trabajado en dos largometrajes con un pequeñito papel, pero bueno, estoy muy contenta porque me han dado la posibilidad de poder pasar al largo, ¿no? Una es La sombra del otro, que es del director Álvaro García, que espero que llegue a buen término, por lo menos todos tenemos una gran ilusión porque este proyecto termine y termine con éxito. Y la otra ha sido la que he intervenido hace 2 semanas en el País Vasco con el título de Sapos y Culebras, que también he hecho un papel pequeñito. Y bueno, a ver si más adelante
alguien me da otra oportunidad de trabajar en otras películas y a nivel también nacional, que me llamen de Madrid, por ejemplo, que alguien se fije en mí y si tengo un hueco ahí, aunque sea un pequeñito hueco para hacer un papel, pues yo estaré encantada. Como ilusión sí que me gustaría poder hacer un corto. La verdad es que yo a veces he visto chavalitos de esos jóvenes con el móvil hacer un corto y bueno, pues me parece súper simpático y ahí se empieza realmente, ¿no? Lo que pasa es que yo, bueno, como que no me atrevo mucho, ¿no? Me gusta cómo se plantea lo que es cómo hacer un corto, cuáles son los planos y me encanta fijarme en todo cómo se organiza realmente, ¿no? Pero no, yo creo que todavía no estoy preparada para hacer un corto yo, vamos, para dirigirle. De momento prefiero actuar, estar delante de la cámara. Para mí eso son palabras mayores, la verdad, porque yo no me veo capaz de escribir. La verdad sí que es que pasan por mi cabeza cantidad de ideas y cosas así, pero no me atrevo realmente a ponerme a escribir, porque no sé, yo creo que no sabría ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, sé que hay gente que es muy buena haciéndolo y aquí en Cantabria los hay, entonces prefiero que sean otros los que escriban. No me atrevo, de verdad que no. Y sí que me gustaría, porque me encantaría dirigir, me encantaría escribir, pero no me veo capaz, por lo menos no lo he intentado nunca. Oye, igual algún día, quién sabe, me lanzo, pero de momento no. Juan Luis, mírame, no podemos hundirnos ahora. Necesitamos estar más unidos que nunca. No podemos caer. Es ahora, más que en cualquier otro momento, cuando necesitamos la jubilación de tu padre. ¡Maldito seas, Juan Luis! ¡Maldito seas! ¡Míranos! ¡Vas a destruir a tu familia! ¡Sé un hombre! Bueno, pues de momento no he tenido oportunidad de rechazar ninguno. Tampoco es que haya tenido tantos ofrecimientos, ¿no? De momento todo lo que me han ido ofreciendo, pues lo he ido haciendo. Sí hay en proyecto, hay una cosita que me han ofrecido y bueno, no estoy muy segura de hacerlo. Pues primero tendría que hablar cómo sería el reportaje que quieren hacer. Si lo que quieren hacer va a estar bien cuidado, porque ya es un poquito, un poquito más atrevido. Entonces, si tuviese de 30 o 20 años, igual sí que no tendría mucho problema en hacerlo, pero cuando uno ya tiene una edad, pues ya también se plantea en qué cosas se debe hacer o qué cosas no. Otro motivo por lo que podría rechazar algún trabajo, bueno, pues bien, podría ser porque lo que me ofreciesen estuviese lejos de aquí y por mi trabajo que tengo actualmente, porque claro, yo no vivo de momento de esto, ¿no? Entonces no podría ir, aunque siempre me buscaría la forma de ir a hacerlo, o por alguna historia que fuese política o que no fuera afín a mis ideas o a mi forma de pensar, o que no lo viera realmente ético para mí, simplemente. Pero bueno, de momento no he tenido esa ocasión de rechazar nada. Bueno, pues los textos, la verdad que no es mayor problema el memorizarlos, ¿no? Me puede llevar más tiempo probablemente que a una persona más joven, porque bueno, todo con los años se va acabando, ¿no? Pero bueno, de momento no tengo ningún problema. Quizás es más difícil cuando estás haciendo teatro, porque si tienes que estar una hora en escena con un gran texto, es más complicado quizás el acordarte de todo, pero bueno, para eso existe también lo que se llama la improvisación. Pero en el cine, bueno, pues es incluso más fácil, porque aunque a veces se te olvide un texto o no te haya salido bien, dices, pues corten y se vuelve a repetir, con lo cual no hay mayor problema. Pero vamos, no es... los textos no me causan desaliento o que me pueda preocupar realmente. Además, una vez aprendidos, lo bueno es eso, que vas creciendo a la hora de interpretar. Porque cuando haces un texto tuyo, ya simplemente eres tú, la actriz, la que tiene que hacer su papel como tiene que hacerlo, hacerle creíble. Tengo unos grandes recuerdos y maravillosos.
porque me lo he pasado, pero que muy bien, porque las horas de rodaje, bueno, a mí me han parecido, la verdad, que minutos. Me daba una pena tremenda cuando se acababa, porque he hecho una gran familia en cada corto que he intervenido, porque nos lo hemos pasado muy bien. He visto lo que realmente cuesta hacer un corto, porque uno cuando se sienta en la butaca y ve un corto de, yo qué sé, de 3, 10 o una película de hora y media o 2 horas, dices, bueno, pues ya está, ¿no? Me voy a mi casa, me ha gustado o no me ha gustado. Pero el trabajo realmente que lleva el hacer un corto, aunque sea de 1 minuto o 3 minutos, ¿no? Y lo que más maravilloso es que haces una gran amistad y unos grandes amigos, y es realmente cuando comprendes lo que es este mundo y el trabajo que lleva detrás todo esto. Así que lo que tengo son muy, muy buenos recuerdos y espero seguir teniéndolos, claro. Mira, han dejado unas flores. ¿Serán de la niña? ¿De qué niña hablas? Sabes perfectamente de quién hablo, justo, tu hija. Yo solo tengo una hija y me la llevó a la carretera hace 3 días. Tita, que no hagas nada bien en tu puta vida. Vámonos. Que como estés por ahí, no quiero tener mal encuentro. Si en 10 años no quiero saber nada de vosotros, ahora tampoco vosotros de ella. ¿Que cómo me veo? Bueno, pues yo la verdad es que en pantalla me veo fatal. Bueno, creo que eso le pasa a muchas otras personas. Pero bueno, claro, una cosa es cómo te ves tú y otra cómo te ven los demás. Y bueno, mis amigos me dicen que me ven muy bien. Bueno, quizás sea porque son mis amigos, ¿no? Pero en tal caso no soy yo la que tengo que decirlo. Quizás sean los demás quien tienen que decir cómo me ven, ¿no? Que es lo importante, real. Bueno, y ya os dejo, que me voy al cine, que es realmente lo que me gusta, ¿vale? Adiós.